El circuito teatral, como decía Damián, surgió el año pasado de una inquietud de que habían habido un montón de obras estrenadas durante el 2021. Convocamos a los diferentes directores y hacedores de las artes escénicas, sobre puntualmente más del teatro, que habían estrenado obras, para armar una mesa de trabajo, y ahí surgió esta posibilidad de nosotros fuimos con la propuesta de hacer un circuito. La idea era hacerlo el mismo año pasado, pero lo extendimos para que haya más tiempo. Dentro de esa misma reunión también surgió que estén las dos obras de Esquel que fueron parte de la final del selectivo provincial, que una fue primer premio, que fue al nacional, y otro un tercer puesto, lo cual no es menor para Esquel que tener dos obras locales en un nacional de teatro. Y el objetivo puntualmente es esto: poder generar un espacio en donde la gente pueda acceder al teatro de forma gratuita, que es algo que no siempre sucede, que se empiece a instaurar un circuito en donde la gente pueda transitar y ver las obras que se van estrenando año a año, y puntualmente con todas las producciones que son locales, con todo lo que implica una producción escénica hoy en día. Sí, algunos son en lugares de la Secretaría y otros en los lugares específicos que tiene cada una de las compañías. También volver a hacer una mención de que, bueno, esto, la Secretaría de Cultura y Educación hace también una erogación de su partida presupuestaria para que todas estas obras sean accesibles al público en general y también de entrada libre y gratuita. Así que bueno, esperamos que el ciclo funcione, y la idea es poder replicarlo más adelante también con nuevas obras. Esperamos también que haya nuevas producciones para que todos los años se pueda seguir haciendo un circuito teatral.